Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Zelda. Sí, estoy aquí con el Zelda Breath of the Wild. Tengo unas tarjetitas que simulan los amiibos. Claramente no tengo dinero para los amiibos, así que me he decidido coger esto para ver qué es lo que nos da. Realmente no sé qué es lo que nos da, así que voy a aprovechar a ver qué me dan estos NFCs, estas tarjetitas NFCs, así que vamos una por una a ver qué me da. Esto parece como si fuese la princesa Zelda, yo creo. Creo que esto no. Buah. Aquí. ¡Ey! Mierda. Me cae un cofrecito, me caen aquí flores. Así que bueno. Vamos a ver qué me da este cofrecito. Un arco real. Vale. No tengo sitio en la alforja ahora mismo. Vamos a ver qué. Joder. Ni me acuerdo de los. Bien de los controles, eh. A ver. ¿Me compensa? Vamos a tirar este. Descartamos y vamos a cogerlo. Vale, este me da un arquito real. Vamos a ver esta tarjetita, que parece otro amiibo de Zelda, como de Link's Awakening. Así que vamos. ¿Qué haces? ¿Por qué me salta ahora con esto? ¿Por qué me salta ahora esto, tío? A ver, vamos a. ¿Por qué? Quiero. No entiendo qué pasa, porque ahora no me está leyendo bien esta tarjeta y esta sí que me la he leído bien. ¿Por qué no me? No sé por qué me está saltando esta movida ahora, tío. Posta, te parecen bonitas, ¿verdad? El gran cataclismo. Patatín, patatán. Hasta luego. ¿Por qué me salta esto, tío? De la piedra Sheikah. ¿Y esto qué? A ver. ¿Solo puedo un amigo por partida o qué? ¿Tengo que salirme de la partida? ¿O qué está pasando? A la pantalla del título. Vamos a la pantalla del título. Voy a salir y volver a entrar a ver qué pasa. Porque esto realmente lo desconozco. Es la primera vez que utilizo amigos. Así que no sé qué problema hay. Ajustes de amigo. ¿Quieres desactivar esta opción? No, quiero. Aquí está. Hola, Christopher. Muchas gracias por ese like, compañero. A ver, a ver, a ver. A ver, quiero utilizar lo de los amigos. Pero ¿por qué me salta? Ah, joder, macho. Mira que has tardado, ¿eh? Hierbas, zanahorias. Escudo real. Mira, justo uno se me va a romper. Me saltó. Que no sé ni cuál estoy utilizando.
Ah, se me va a romper este. Vamos a tirar este y ya está. Aunque ese para las tormentas no está mal. Vale, vamos al siguiente. Siguiente tarjetita. El del goblin. El del duendecillo este. Vamos a ver. Ahí está. Me cae un mogollón de carnaza. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Por cierto, tengo algunas interesantes. A ver. Ahora mismo no me interesas. Carnaza aquí, buena. Arco. ¿Pero por qué 40? Pues lo vamos a coger, ¿no? Este tal. Voy a quitar este, ¿no? Que no tiene. No tiene nada. Vamos a cogerlo. Vale, un arquito. Ya es el segundo arco que me dan. Vamos a ver. Este Link, arquero. Si después a alguno le interesa esto, pues los he comprado por AliExpress. Ahí está, ahí caen. Truchas. Casi me cae encima. A ver qué me da. Flechas de fuego, en serio, tío. Vamos a repetir. No puedes volver a usar este amigo hoy. Vale. Vamos a ver este Link como del pasado. A ver qué pasa. Mira. Me llevo unas flechitas por la cara y unas rúpidas por la cara. A ver qué tal. Otro escudo real, no me interesa. Joder, qué rabia, tío. Que me den otro escudito real. A ver este que me da. Se supone que cada uno es diferente, pero no sé. Muchas truchitas. Carpas. Lanza real. Ahora mismo me das igual una lanza. Vamos a ver. Esta era de una de las. De los elegidos. Ahí estamos. Vamos a ver. No, esta no. Ahí está. Vamos a abrir este. Escudo del sol. Me la pela. Ahora mismo me da igual. A ver, este que me da. También otro de los elegidos. A ver, a ver, a ver. Muchas gracias, Christopher, por ese follow. Mira, me dan pedernales y alita. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Casco divino de Rudania. ¡Qué guapo, chaval! A ver, esto nos lo vamos a poner. Equipamos. ¡Qué guapo, chaval! No me puedo mover. Ah, para rotar. ¡Qué guapo este casco, chaval! Yo creo que dependerá de cada uno, porque el escudo del sol. Muy guapo este casco, ¿eh? Sí. Y encima me da resistencia. Ahí, chullona al sol. Mira, esto es de Riku. ¿Qué tal, Alicitus? A ver. A ver qué me da este. Casco divino de ruta. Ojito, qué guapo. También. Hola, Simitox. Vamos a ponerlo. Pareces un elefante. Pues es una pena que de esta me dé el casco del sol, en verdad.
El escudo del sol. No sé si depende de cada día, de que te pueden tocar unas cosas diferentes o no. No lo sé, la verdad. Probaré otro día. Al final volveré a jugar a Zelda, a pasarme alguna misioncita. Tengo aquí muchas pendientes de que ya están hechas y simplemente es ir a recoger. Ahora vamos con el otro. ¿Qué tal, Rudón? Vamos con el último. Flechitas. Sí, llevo 10 minutitos de nada. Arco de halcón, no. No me interesa ahora mismo otro arco. Ya van 3 o 4 arcos, creo. A ver. A ver este que me dice. Vamos allá. Ten cuidado, amigo. A ver si te va a caer un. ¡Oh! Caballito, este es. Hipona. Este es Hipona. Pripon era blanco, ¿no? No me acuerdo, tío, no me acuerdo. A ver, vamos con este Link tocando la flauta travesera. No me lo coge. Es Pepona, sí. Pues que me he cogido la simulación de flechas bomba, bueno. Los amiibos, supuestamente estos son amiibos, es como si fuese cogerte los amiibos y quiero ver qué objetos te dan. Vale, voy con este Link pequeñín. A ver, aquí. Truchitas, ¿y qué me das? Eso sí, con comida acabas un huevo, ¿eh? Lanza real otra vez. ¿Cuántas veces los puedes usar? Una, cada uno, una vez por día. Me acaba de saltar. Yo lo desconocía, la verdad. A ver. ¿Esto qué me da? Túnica del viento, mira, esta es la túnica típica de Link. Vamos a equiparnos. Vamos a quitar este. Supongo que terminarás con toda la túnica. Con todo el traje típico de él. No lo sé. Este es el traje típico de Link. Pues está bien una vez al día. Sí, la verdad es que sí, está bastante chulo. Vale, el siguiente es de los guardianes. Etiquetita de tarjetita de los guardianes, así que vamos a probarlo. Wow, porque caen estos bloques. Escudo de guardián. Buah. Podría ser al menos el bueno. Y si adelantas la hora, pues igual que en el Animal Crossing, se cambiará. Esto parece una Link mujer. Pero no sé si es algún personaje que yo desconozco. La verdad. Tiene la piedra Sheik en la mano también. Una calabaza. Calabaza robusta, hierbas por un tubo. Ópalo. Bah, no es gran cosa. Un opalín. Vamos a ver. Este otro Link. Ahí lo veis, supongo. A ver qué me da. ¿Qué ha caído? Otro cofrecito. Lubinas, eso sí, que con comida acabas con un huevo. Flechas de fuego otra vez. Yo supongo que cada vez que lo pruebas te dará una cosa, porque no creo que hagan un amiibo para que te dé flechas de fuego, que quieres que te diga. Vale, tengo este otro Link montadito a caballo, supongo que lo veis ahí bastante bien. Vamos a ver. No sé si había cogido todas estas setas. Yo, sí, porque no me sale como nada nuevo. Espada real, ni fu ni fa. Tengo más alcance. Vamos a ver qué tengo en la alforja. Muchas gracias, Alberto, compañero.
Nah, puedo quitar esto, pero me da igual. Ahora mismo. Muchas gracias, Simitox, por ese follow. Hola, Alberto. Otro día más aquí. Gracias por tu apoyo, compañero. Tengo este otro link. A ver qué me da este. No sé. Otro Epona. No entiendo. No sé si es que me han enviado algunos repetidos. Porque es que no entiendo por qué me salen dos Eponas. No parece repetido, pero parecen diferentes, pero qué hago, Namar. Es una pena. Vale, este es Ganon. Este es Ganondorf. Vale, vamos a ver qué me da Ganon. Toma. Barrilcitos. Manzanas. Mandoble real. Bueno, este no estaría mal, pero me sorprende que de Ganon te den esto. Mira, este es, se llamaba Seiko o algo así. ¿Me quiere sonar? Muchas gracias, Ana Karen. A ver, esta. Creo que se llamaba Seik. No lo recuerdo bien. Muchas setas. Molaba que de esto me cayese alguna recompensa, algún alimento que todavía no hubiese encontrado. ¿Te imagináis? ¿Arco del vigilante? Bah. Hasta luego, Simi. Bah. Otro link de estos, que este sí que me dará caquita de la vaquita, supongo. Me viene tocadita esta tarjeta, qué desastre que no es nueva. Nilton, muchas gracias, compañero. Me viene tocadita por detrás, qué desastre esto, hay que reclamar. Otro escudo real. No sé si alguien lo sabe, si cada día en los amigos te pueden dar cosas diferentes. La verdad es que lo desconozco yo. A ver, vamos a ponernos aquí. Vamos, identifícamelo. Esta no hay manera, ¿eh? Ahí. Le ha costado un poquito, ¿eh? Setas raudas, ígneas, de todo. Flechas de fuego. Cago en la mar. Cago en la mar. Y The Last One. The Last One. Este es. Entiendo que es el perrito. O que debe de ser el perrito. Link Lobo. A este, si le doy carne, entiendo que me hará más caso. Vamos a darle carnaza. Vamos a coger. Pues no, pero me sigue, vale. Están probados todos las tarjetitas que me han venido. Creo que eran 24. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, efectivamente. Recordaba bien el número en mi cabeza. Vale, pues tengo. Si me teletransporto, ¿él se teletransporta conmigo? Lo desconozco. Tengo a Epona también. ¿Dónde vas, loco? Hombre, pues vamos a coger esto, ¿no? Ya que estamos. Vale, tengo varias misiones completadas, así que vamos a tratar de completarlas. Vale, esto debería estar todo. Sí. Y de estos tengo también todos los recuerdos. Vale, y de esto tengo unos cuantos como hechos ya. Porque son de 26 de 77. Vamos a hacer alguna que otra.
Individuo sospechoso. Esto vamos a marcarlo como para hacerlo, porque esto creo que es simplemente marcarlo. Vamos al mapa. Tenía que ir por aquí, creo. Sí. Esto era bastante easy. Vamos para allá. Esto creo que es hablar, porque ya me encontré con el Hilton este. Creo que era Hilton. Ya tengo todos los santuarios. Mira, aún puedo conseguir más. Más corazones. Puedo conseguir tres corazones más. No, eran cuatro. Por tal. ¿Con quién tenía que hablar aquí? Con este. ¿Quién era? Buen día, ¿quieres información de Hilton? Sí, cuéntame. Por las noches. Estoy interno. ¿Qué aspectos? Pero, a ver. A ver, ¿qué es esto? Ah, este es el que te da. Vale. Son 10 rupias, aquí tienes. Vale, este me da más. Ay, más de esto, tío. Más resistencia. Ah, vale, porque tengo de sobra. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ozlar, un soldado de la patrulla Kala, te ha pedido que le lleves pistas sobre un individuo sospechoso. Se trata de un mercader que va a bordo de un vehículo extraño. Si encuentras algún individuo que coincida con la descripción, avisa. Pero si ya lo he visto. Va. Merda para ti. Merda para ti porque en verdad ya está hecha. Simplemente tendré que ir a ver a uno que cuando sea de noche. Son las 7 de la mañana, así que como que no. Vamos a ver. Todo mi hermanita. A pesar de la repulsión que Hannah siente por las libélulas. Ah, me faltan libélulas. Libélula ígnea, gélida y electro. Vamos a ver cuáles tengo. Sé que tengo, pero no sé cuáles. Tengo gélida e ígnea. Me falta libélula electro. ¿Dónde está el que vende? Aquí está el tío que vende. A ver si por casualidad es este. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Compro. Dime que tienes libélulas electro. Oh, mariposa y ni. Ya sé que tengo que hacerle una foto, pero. Tengo que. Pero tengo que esperar a que sea de noche y no me apetece mientras tanto. Vamos a ver. Me falta eso. La electro. La libélula electro. En Atelia es víctima de unos robos de ovejas. Los culpables son unos monstruos que se han asentado en la playa. Esas ovejas y sus dueñas serían más fáciles si alguien se encargara de ellos. Invadida. Ta, ta, ta. Esto es lo de la playa. Justo que. Ese era el mejor lugar para pescar a los aldeanos. Rica, corretea. Vale, vamos a hacer la de Rica. Ah, vale. Rica tenía que. Tenía que ir. Pero bueno. Darren te ha dicho que quiere ver con sus propios ojos el caballo esquelético. Este sí que lo tengo, creo yo. Muchas gracias, Adolfo.
Vamos a ver. Que yo creo que sí que tengo la foto de esto. Me quiere sonar, me quiere sonar. ¿Qué tal, Christopher? Muchas gracias por dar la follow, compañero. A ver, no sé si los amigos cada día te pueden dar una cosa. No, o siempre te da lo mismo, la verdad. Lo desconozco. Santuario de Rimoa. Uy, 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 que me pelo de frío. Vamos a ponernos contra el frío. ¿Dónde la tengo? Aquí. Vamos a coger esto, que no me cuesta nada. Vamos a ponernos las botas que me dan más velocidad en la nieve. ¡Wow! Y esto, protección 20. Ah, ya tengo todo. Es verdad. ¿Dónde están las botas de nieve? Aquí. Vale. A ver, vamos a coger estas maderitas que nunca sobran. Una hachita. Entiendo que está dentro. ¿Cómo va esa investigación del caballo huesudo? Lo he encontrado. Vale, genial. ¿Pero qué ven mis ojos? Esto no es un... Ta, ta, ta. Caballo esquelético. Es un verdadero monstruo que me medio ta, ta, ta. ¿Qué ganas tenía de verlo? Qué alegría me das. Además, la imagen te ha quedado niquelada. Chorradas. Pff, una rupia plateada, tío. Anda, anda, anda. Vale. Vamos a ver otra más. Esta está hecha. Sé que tengo un par de ellas hechas. Vale, esto tengo que hacerlo, pero tiene que ser. El cielo nocturno, estrellas rojas fugaces. En la posta de la llanura, Tom Fart ha pedido que localices el caballo blanco de la familia real. Según te ha dicho, han visto uno así en la zona de la colina de Safus. Parecía estar algo alejado de los demás. Vale. Colina de Safus. A ver si encuentro la colina de Safus. ¿Dónde es la colina de Safus? Voy a buscarlo. No, no tardo nada. Colina de Safus. Celda. Vamos a ver. Centro de Irule. Centro de Irule. Está la torre, parece que es por aquí. Centro de Irule. Igual es aquí. Columna de Safus. Vale. Pues vamos a volar aquí. Y de ahí vamos al resto. Tendré que hacerle una fotillo, digo yo. Un tutorial de cómo conseguir el caballo de Zelda, pero no era Epona, el caballo de Zelda. Vale, si hay rayos, no mola nada.
Vale, vamos a ponernos esto que es antirrayos. Resistencia al rayo, resistencia al este. Nos vamos a poner esto. Nos vamos a poner esto. Aquí también llevo el antirrayos. Y me voy a poner este. Ese es el de Link. Vale, voy en una buena dirección, ¿no? Sí. Pero es sacarle una foto, no conseguirlo, ¿no? Entiendo. Sí, tengo que conseguirlo. Mierda, ¿me puedo poner el de escalada? El de escalada, aunque llueva, da igual, ¿no? Sí, tienes que conseguirlo. Ah, güey. Pues voy a hacer igual que con el de Ganon, ¿no? Le congelo y me monto. ¿O no es tan sencillo? Uy, ese cayó cerca, ¿eh? Muchas gracias, André. ¿Cómo estás, compañero? A ver, estoy ya en la colina. Vale, tiene que estar por aquí. Sí, así es, nice. Claro, como hice con el de Ganon. Está alejado de los demás caballos, dicen. Uno blanco que está alejado de los demás caballos. Entiendo que estará por aquí. Pero la verdad es que aquí no veo caballos. Vamos a ir más hacia allí. Entiendo que por aquí no hay ningún centaleón que me pueda fastidiar la vida. Porque me daría un mal muy grande. No me ha seguido el perro, en verdad. A ver, aquí veo caballos. Entiendo que... No es ese, ¿verdad? A ver, vamos a buscar caballo de Zelda, porque no sé cuál es. Caballo de Zelda. Breath of the Wild. Tiene que ser blanco puro, entiendo, sí, blanco puro. Caballo blanco y entiendo que tiene las riendas. O las riendas no las lleva. No, y este estaba muy pegado a los otros, así que este no creo que sea. Esta piedrecita sospechosa.
A ver. Las riendas te las da el abuelo. Silba y spamea la B. ¿Por qué spamea la B? Hola, y el Situs. Joder, qué rápido come el Simi. A ver si te va a sentar mal, hombre. Con cuidado. Estoy haciendo, buscando un caballito. El caballito blanco de Zelda. Mira, ya que estoy, me cojo esto, ¿no? Tiene que ser por aquí. Todo este prado también sirve, ¿no? Acabas de ver la luz. ¿De dónde? ¿Dónde acabo de ver la...? ¿Qué luz? Tengo que ver una luz. ¿Qué luz tengo que ver? Cuando te he dicho el truco, ¿el caballo sale con una luz o qué? ¿Qué es eso de ahí? La luz roja. Vale, no sé, no sé a qué te refieres, el Leisitus. Escríbeme un párrafo, porque no me entero. Creo que es la primera vez que estoy aquí, ¿no? No, aquí vine por un recuerdo, es verdad. Hola, Raúl. Que me llegaron los amigos. Bueno, los amigos, las tarjetas que se inmundan en los amigos. Y quería probarlas. Y ahora estoy haciendo misioncitas. No, no me dejas volver, ¿o qué, Raúl? A ver, necesito caballo blanco, caballo blanco, caballo blanco. El truco que te he dicho que te has... Ah, una cara de tonto. No, si este truco ya lo sabía, pensé que era que necesario. Pero, ¿dónde suele estar el caballo, tío? Sé lo de correr infinito sin cansarte. Aleisitus, Aleisitus. Que estamos a día 27. Te recuerdo algo que me dijiste. Aparte me lo contaste tú, ese truco. Sale algo alejado de los otros, pero tan alejado que parece que tiene la lepra o qué. A ver.
¿Dónde suele salir, tío? ¿Se tarda tanto en encontrar el maldito caballo? Me cago en la mar. Raúl, ¿dónde tú que has jugado a esto? ¿Dónde sale el maldito caballo de Zelda, el caballo blanco? ¿Dónde estás, caballito blanco? Prueba a ver mejor el mapa. No, no, es aquí, me decía la colina esta. Me decía la colina. Pero he buscado ahí hay los caballitos. Pero es que en la colina propia no hay. A ver, voy a ir a la colina. Oh, esa libélula que sería. Necesito una libélula ígnea. No, eléctrica. Tengo que recordar dónde se compraban. A ver, esto ya es la colina. Tiene que estar aquí. ¿Pero dónde? Entiendo que no se refieren a esa estatua. Oh, ahí está. Vale. No, joder, no me acuerdo cómo. No, 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 no te escapes, zorro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. ¿Y ahora dónde tengo que ir? No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me estoy rayando. Vamos al puentecillo ese.
Mierda, que el caballo tiene miedo. La he liado parda. La he liado parda, ¿no? Que no te la vas a pegar, hijo. Hijo. Vamos a ver. Vale, con cuidadito. Vamos, pero con cuidadito. Tranquilo. No voy a dejar que te pase nada, caballito. Vale, hacia arriba complicado. Es que sabía que tenía que haber ido al camino. Se va a poner noche roja. ¿Por qué no me haces ni caso, tío? Caballo, no te estoy mandando por ahí. Bueno, si quieres ir por ahí, venga. Tenemos el caballito, que eso es lo importante. ¿Cómo se llamaba el caballo de Zelda? Que no me sé el nombre. Ahí estamos con el caballito de Zelda. No me haces ni caso, ¿eh? Vale, y es justo al lado del Coliseo. Que ahora ha vuelto el Zeptaleón. A ver, yo voy a hacer lo mío y ya está. Tendré que hablar con alguien. Un buen ejemplar, registrarlo sí, será solo un momentín. Rebelde, afinidad 15. Sí. 20 rupias. Vale, regalamos nuestros clientes si ya hay una brida. ¿Te parece bien? Sí. Y el viejo se llama Caballito. Hola, Fede. Vamos a llamarlo Zelda. Y ya está. Zelda. Sí. ¿Quiero llevarlo? Sí. A ver, ¿con quién tenía que hablar yo? ¿Era con esta? ¿Eh? Caballo tan bonito, es un buen ejemplar sin duda, si te interesa. ¿Puedo ayudarte a cambiar a Reos y Grimm? Pues sí.
Me interesa cómo de bien te llevas con el tuyo. Me acabas de atrapar, pues no sé a qué esperas para darle cariño. Ta, ta, ta. Vale. ¿Con quién tengo que hablar, tío? Tom Far. ¿Cómo se llama este? Este es Trot. Hola, Xavier. Muchas gracias por ese like, compañero. Me legó la silla. Pues mira. Híbrida. Si no, bueno, es igualito que el caballo blanco que montaba la princesa Zelda. Tanto me habló mi abuelo. Vale. Vale. Hechito. Vamos a ver. Mira, he visto algo de hielo, que yo creo que es. En busca del centaleón. Esto no lo he hecho. Un cetro, vale. Cetro de hielo para. Ta, ta, ta. ¿Dónde queda esto? Vamos para allá. Vamos para allá, vamos para bastante fácil con lo de la flecha de hielo, ¿eh? Al final se tiene mucha resistencia, entonces bastante guay. Ahora a encontrar una rama de árbol, no me interesa. Y este tengo algo más que. No sé si he conseguido alguno. Más armas mismo. Vale, vamos a pedir otro de armas. Más armas, de acuerdo. 12 semillas, pero será estimador. Mira. Mira, 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 mira. Flechas. Arcos y flechas. 8. Pues vamos, 8, 9 y 12. No me da para tanto, pero bueno. Vamos allá, esto es un no parar, dime qué quieres. Ahí está. 12 semillas ya. Qué timador, tío. No, no necesito nada más. Cedro un poder de hielo, rarito, ta ta ta. Impresionante cómo pilla, cómo resplandece. Ta, ta, ta. A ver qué me das. Rubia dorada. Bueno, pues no está mal. 300. No está mal. Estaba hechita, así que guay. Vale, 29 de 77. A ver. No te cambies.
A por los gamberros. Has acabado con los gamberros que causaban problemas en la pradera. Creo que sí. Me quiere sonar que acabé con ellos. Pero no sé si se ha habido alguna noche tal. Me quiere sonar que sí, que acabé con ellos. Si no, vuelvo a acabar con ellos, no pasa nada. Federiquito lindo y prechocho. A ver. ¿Dónde están? ¿Es este? No fastidies, tío. Este también está dormido. Venga, hasta la mañana. Que se despierte, ¿no? Yo creo. A ver qué va a ser este huevo, Chris Colina. Que se despierten estos, ¿no? O igual tengo que poner hasta el mediodía, porque a las 5 de la mañana igual no se han levantado. Sigue dormido. Pero el viejo no. ¿Dónde estás, viejales? Una lección a los gamberros. Para tomar esto para ti. Zanahorias, tío. ¿Me das una zanahoria? Anda, vete por ahí, amigo mío. Receta de la realeza. Otero, un empleado de la posta, está muy interesado en la comida que se sirvió en el castillo. Ha descubierto que uno de sus antepasados trabajaba como cocinero en la familia. En el castillo. Se dice que en el castillo de Irule fue destruido hace 100 años. Ostras, pueden obtener ciertas armas de esa época que pertenecían a la Guardia Iliana. Pues esto no sé si lo tengo. Vamos a probar, suerte. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo bastante. Pero bueno, vamos a probar suerte. Si con haberlas tenido es suficiente, porque fotos no he sacado. Igual el escudo es suficiente. Santuario de Bacat. A ver, entiendo que está dentro. No, esta creo que no es esta. ¿Cómo se llama? ¿Parsi? Esta es Parsi. Si pruebas con las propias. Otra. Zeika. ¿Pero qué le tengo que enseñar aquí o qué? Otro túnel, el castillo del foso, brillan, ta ta ta. Sí, ya he ido al castillo, amiga. Venga, 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 venga. Apuntes a los guardianes. Cuéntame más. No, mierda. Otra distinta.
Entrar directamente como después se celebre la toma del amo, ta ta ta, sería una temeridad. Pero, ¿y qué tengo que hacer? Se dice que el castillo de Hyrule fue destruido, la viajera la que has conocido en la posta quiere llegar a ver alguna, aunque dice que el castillo... Dime que tengo alguna, tío. No va a servir, tío. No tengo. Arco real no va a servir. Cago en la madre que me parió. No tengo ninguna de la guardia. Armas de la guardia Zelda. No, ves, no tengo ninguna, tío. Boina de la guardia. Ay, qué rabia. Vale, tiene que ser dentro del castillo. Cago en la mar. No, hay que ir al castillo ahora. Pues nada. Estoy interesado. Es que no me suena ver ningún libro de recetas. Pero para acercarme no pierdo nada. Ah, mira. Si este es... Aquí. Pues nada. Ahora te ha pedido pruebas gráficas de los esqueletos. Este creo que sí que lo tengo. No sé si de todos. Pero tenerlo tengo. Creo recordar que tenerlos tengo. Así que... vamos a verlo. Muchas gracias, Adolfo, compañero. Hola, Goba. Ahí estamos. Vamos a llegar bien, Joder, demasiados rayos últimamente, Entiendo que está dentro el tío. Este. Aquí está. Fósil del volcán. Ayuda también a mis hermanos. Aquí está. Vale, creo que todas no tengo entonces. Creo que no tengo todas. Esqueletos de ballena. Se hospedan tres hermanos que están buscando esqueletos de ballenas colosales. Aquí está, vale. Pues sí. Hola, Mayra. Gracias por jugar Zelda.
Zelda mola. De los tres esqueléticos. Ta, ta, ta. Aquí tienes tu pro. Vale. Me gusta mucho el Zelda. Y es que no conseguí los amigos, pero conseguí las tarjetitas. Son mucho más baratos por el precio de uno. Conseguí todo. Así que he hecho. Por eso he vuelto. Jugando con Rika. Esto tengo que volverlo. Tengo que hacerlo. Vamos a ir por orden. Ofrenda para el hada. Te has realizado una ofrenda a la granada, cumpliendo así la promesa que habías hecho a Thoren. Vale, tengo que ir a la apuesta esta. Vamos a teletransportarnos aquí. Si está hecha, está hecha. Teletransporte y listo. Si es que al final hay muchas que las haces hasta sin querer. Leí un poquito lo que tenía que hacer y ya está. Me quedarán unas cuantas, porque volver al castillo me da un poco de pereza, me quedarán mínimo esas dos. Tengo que encontrar dónde está el libro de las recetas y guardarme algún arma de las que tal. Pero la movida es que las gasté todas. Vamos a esta postita. ¿Cuál es? ¿Es este? ¿El granada? ¿Has hecho la oferta? Sí, ya está. Muchas gracias a ellos que... Entonces, ¿has visto el granada? ¡Qué envidia! Supongo... no me voy a dejar, faltaría más o menos que me ofrenda. ¿Ya qué esperas? ¿Eh? ¿Insinúas? Ah, creía que me refería a una recompensa o algo así. ¿No te parece suficiente premio haber visto la granada en mi lugar? O sea, es avaricia. Ay. Vale, completada. Digo, al final no me lo van a dar por completado. Digo, manda huevos. Oh, estoy yendo a todas las postas y no estoy comprobando. ¡Vivan los escarabajos! Yo quiero una libélula eléctrica. Mariposa electro, me cago en la mar. Vamos a coger una de cada. Por si acaso alguno otro me lo pide. Vamos a buscar dónde conseguir mariposa electro. No, libélula. Libélula electro celda, mira. Todo por mi hermanita. Me está escuchando aquí esto. Rupia plateada, me da igual. Se encuentra en la meseta del trueno, que está en la torre. No fastidies. Pero se podrá comprar. Colinas de Irule. Joder, macho. Pensé que se podían comprar, la verdad, no te voy a engañar. A ver, vamos a teletransportarnos. Meseta del trueno. Vamos a teletransportarnos aquí y a ver si cazo alguna. Y ya hago la de las libélulas. A ver, alguna libélula electro. Pensé que aquí siempre estaba tronando. Vale. ¡Ah, libélula gélida! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la mar! Libélula gélida, no electro.
Ay, la madre que me parió. A ver, ponte a tronar y dame alguna libélula electro. Tío, ¿en serio? No fastidies, tiene que haber aquí. A ver. No me puedo creer que no vaya a encontrar andaeros por ahí. No veo libélulas, tío. Mierda. A ver, una libélula electro aquí tiene que ser bastante sencillo, tío. A mí no me fastidies. Es que no veo libélulas en general. Ay, la Virgen María. Aquí tiene que haber algún bicho, tío. Ahí, ahí. Libélulas electro. Seguro, seguro. Libélula gélida. ¿Por qué gélida, tío? Mariposa gélida. Libélula gélida. ¿Me estás tomando el pelo, tío? ¿Por qué me toman el pelo de esta manera? Tiene que ser de noche, tiene que estar tronando para conseguirlas, ¿o qué? Es que parecen gélidas esas también, tío. No me lo puedo creer. Pues vamos a darle a comprar. Comprar libélula electro. A tomar vientos. Se encuentra en la meseta del trueno. Vete a la mierda. A ver. En desierto Gerudo también.
Juego en la mar. Tío, aquí no dicen dónde comprar. A ver, aquí. Posta de Akala. Bulbo robusto. No, pues tiene que ser comprarla. Tío, ¿en serio no se puede comprar? Pues también en el desierto. Pero aquí en Meseta del Trueno entiendo que tiene, que es porque no está tronando. Digo yo. Y no tiene pinta de que vaya a tronar, visto lo visto. ¿Me vas a fastidiar esto? Meseta del Trueno, pues a ver si es verdad que es del trueno y te pones a tronar. Por una vez quiero que trones. Joder, no fastidies. Ponte a tronar, ponte a tronar. ¿Por qué gélidas, tío? Lubinita. Tío, me cago en la mar. Pues no quiere ponerse a tronar, así que vamos al desierto de Gerudo. No sé a qué parte, pero ahí pa. Pues nada, al desierto de Gerudo. Vamos aquí. Tomar vientos. Tendré que ponerme el trajecito del calor. A ver, trajecito del calor del sol más que del calor. A ver qué nos comemos. Me da igual, vamos a tomar esta.
Mira, pues vamos a hacer un colo. No sé dónde está la piedrita. ¿Dónde está la piedra que hay? Que tenemos que mover. Aquí está, amiguinhos. Aquí está. Vamos a hacer esta semillita color, ya que la tenemos aquí. Semillita color. Vale, yo quiero una libélula ígnea. ¿Sabe Dios dónde encuentro ahora una libélula ígnea? Esto va a ser un monstruito que me va a tocar la moral. No parece. ¿Vamos como hacia la ciudadela o qué? Es que aquí de todo menos libélulas. Electro, tío. Oh, qué coñazo, tío. Como ya no hay tormentita. Es que entiendo que me va a pasar lo mismo que en la meseta del trueno, ¿no? Vamos a ver si hay algo. ¿Qué es eso? Lo que es Zelda Breath of the Wild. Necesito una libélula electro. El chat, pues nada, unos bots que intentan venderme algo, supongo. Vamos a darle con esto mismo. Joder, pasas del calor al frío en el desierto, como si no. Bueno, vamos a ponernos esta. No encuentro malditos. Cago en vuestra madre. No, no, Maldora. Que no quiero luchar contigo, pedazo de mierda con patas. Venga, me voy a teletransportar aquí. No quiero luchar contigo. Que lo que quiero es una mísera libélula, tío. Creo que no pido nada raro. Se pueden comprar libélulas en todos lados y ahora no voy a encontrar nunca el electro. Igual debo hacer una ronda por todas las postas, porque creo que es donde los venden. Vale, tengo que ponerme el traje de chica. Pero... sí, me están vendiendo visitas, pero... no.
No, tío, ¿en serio? La primera vez que hago algo así. Tranquilo, tranquila. Pero si hago esto, ¿qué? Amiga. Aquí no venden, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer va a ser ir a la esta. ¿Dónde estaba? Solo puedo corazones, así que... Más resistencia no me dejas. He de ser un aguante extraordinario. Sí. Saramek, muchas gracias por esa hidratación. ¿Qué tal estás, Sara? Creo que es la primera vez que te veo por el canal. No estoy seguro. Puede ser. Igual me estoy confundiendo, ¿eh? Y vale, aquí el último corazoncito que puedo obtener. Que van a ser 15 de arriba y se van a quedar en 12 abajo. Es decir, 27. Poquitos. Es verdad, el que corría, ¿qué quería? Antes me alegro que estés en mi salva, tardas tanto. Tenía más despreocupación, aparte me remordé. Te dije que quería ver. ¡Ah! Segurísimo que no existe nada parecido. Lo he encontrado. Eres un amor, ta, 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 mira. La octava ruina, que es una foto bastante mala, pero ahí está. Es increíble. Pues mira, otra que no he venido a hacer esta, pero... Pequeño secreto. Dame esas botas. Ah, sí. Rapidez en la arena, mira qué guay. ¿Podrías devolverme? Me gustaría tener. No, 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 no. ¡No! Prefiero las botas de nieve. Prefiero las botas de nieve. Quiero mis botas de nieve. No. No se pueden tener ambas cosas. Prefiero sin duda tener las botas de nieve. ¿Dónde está el otro? Me aparece por aquí. Ah, tú, qué bien que hayas venido, me esperaba que vinieras, nunca he podido hablar contigo en condiciones. Vale. Prefiero las botas de nieve. De ninguna forma podría negarme a ayudarte, antes me pillaste por sorpresa. Lógico sería que cada una de las ocho portara una espada, así que me sorprendería que existiese una. No, tío, la espada de la octava. Por el tamaño de la estatua, ha de ser una espada enorme. No andará por esta zona. No podré prestarte las botas de.
A ver, a ver, a ver. Haberla transportado, seguramente estará en la cordillera de Gerudo. Vale. He oído que incluso las chicas de la tribu Gerudo les da miedo poner un pie, ta, 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 embarcarte en la aventura. Adiós. ¿No me vas a dar las malditas botas? A ver. Hoy también tal, la verdad es que me gustaron. Si me podría transportarte a donde necesites. Tienes que calzar. Así te ahorra. Pero la espada de la estatua de la octava reina debe ser bastante grande. Las condiciones para sobrevivir en ese lugar son durísimas. Para el colmo están llenas de terribles monstruos. He oído que incluso las chicas. Ta, ta, ta. Vamos a hacerlo un momento, ya que estamos aquí. Y voy a reclamar las botas de nieve, ¿vale? En algún lugar de la cordillera de Gerudo. Como es pequeñita la cordillera de Gerudo. Cañón de Gerudo. Estepa. Pero claro, por aquí estaba la esta. A ver. Qué interesante, me encanta este juego, es de mi estilo. Este juego mola un huevo, tío. Espada olvidada. Vamos a ir a tiro fijo. Vale, está donde el centaleón. No fastidies que está donde el centaleón. Vale, pues me teletransporto aquí. Y a esta espada no le saqué de foto. Esto sí que lo he visto, tío. Cago en la mar. Ahí hay un centaleón. A ver, vamos a ponerlo de nieve. Y ahora no tengo botas. Uy, igual me he precipitado. Saltando. Igual me he precipitado saltando un poquito, ¿eh? Cago en la mar, no voy a llegar arriba. A ver si puedo hacer ahí. Nah, vamos a. Cago en tu madre. Ahí, pesado. Y el otro aullando. Ahí, yo creo que ahí sí que voy a llegar bien. Justo tiene que estar, tío, al lado de un centaleón. No me apetece enfrentarme a un centaleón. Que me arruine la vida un centaleón. ¿Qué queréis que os diga?
Vamos a ver. Que la están peinando. Seguimos subiendo por aquí. Yo creo que puedo saltar. Debería llegar sin problemas. Saltando. Mira, hay bichillos ahí. Si les disparo, ¿qué pasa? Mucho consume el salto, me cago en la mar. Hay que estar atentos porque por aquí, ahí estamos. Espada olvidada. Aleisitus. Al centaleón. Y a este dragoncito necesitaba yo dispararle. ¿Dónde caes? ¿Dónde caes? ¿Dónde ha caído? Le he dado. A la mierda. ¿Dónde ha caído? Ahí. Ya decía yo, me cago en la mar. Anda, vete por ahí, baloncito de mierda. Cuerno de Faren. Esto lo necesitaba yo para mejorar mis cosas. Tómalo. Para mejorar mis vestimentas necesitaba esto. Así que guay. Vale, ya he consumido todos los corazones, toda la resistencia. Creo que hay un truco como para tal, pero bueno, ya he sido por lo legal. Tengo lo que me merezco. A ver, vamos a ver las botitas. Sí, soy mucho más rápido. Mucho, 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 mucho. Venga, loco. ¿Quieres despertar, tío? No me fastidies. ¿Y si te lanzo una bomba? Ni se inmuta. Mi santa vida. La próxima vez le pedirás que... Me cago en la mar. Vale, nos vamos a vestir como una chica. Vamos a entrar a ver si por casualidad hay aquí alguna electro. Aunque yo creo que tendré que ir a la posta que está ahí a mitad de camino. Vale, aquí venden fruta. Muchas gracias, Beatriz. Bienvenida. Carne y aquí flechas. ¿Hay ninguna en la que vendan? Hay setas. Alita y trigo. Joder. Takeshi, muchísimas gracias. Qué pena que no te hayas puesto el Takeshi Kovacs. Estaría bastante guay.
Takeshi Kovacs. Qué gran serie la de Altered Carbon. Tunturururum. ¿Quieres despertar, tío Moñas? A ver, esa. Pues sabéis qué os digo, voy a ir a la posta. Voy un momento a la posta. Muchas gracias, Michael Chambi. Gracias por ese like. A ver si coincide que en la posta venden. Creo que aquí nunca he entrado en eso de ahí. ¿Qué tal estás, Michael, compañero? ¿Qué haces? Ah, vale, es que no puede seguir porque no hay arena. ¿Tú qué? Sabota. Sí. A ver. Aquí no me venden nada. ¿Este qué? He oído decir que tormenta la Atena algunas horas cada día. Cuentan que en las profundidades de la tormenta de arena pueden encontrarse el tesoro que dejó una antigua civilización. Si la tormenta cediera, iré a buscarlo sin perder ni un segundo. Llevo aquí ya bastante tiempo observando y tiene vista de parar. Después de tanto tiempo observándola, desaparece como si nada. Hay cosa más rara. ¿Quién eres tú? Completada. Hecha y completada. Descubierta y completada, quiero decir. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Lubina. Carne asada y cola. Me cago en todo lo cagable. Tío, necesito una mierda de... De esto. Alcanzar la ciudad. Si alguien me hubiese advertido antes. Hasta luego, Raúl, el compañero. Las zonas más frías de la cordillera, saludo. Vale, tendré que cocinarle. A ver, este es el que estaba buscando yo. Compro. Libélula gélida, tío. Mete a la mierda. Solo somos dos en el live. Y uno seré yo, así que. Qué mala suerte, tío. A ver, tengo que hacerle un elixir, entiendo. A este. ¿Qué me pidió un elixir?
No sé qué me pidió, tío. A ver. ¿Dónde están las hierbas? Aquí. Sigilosa, ígnea, coger. No, tío, salteado no, quiero. A ver, vamos a hablar con él porque no recuerdo qué me pidió. Remedio para mitigar, ¿qué remedio? A ver. Partes de monstruo, insecto de propiedades refrigerantes, elixir gélido. Vamos a hacer eso. Un elixir. Vale. ¿Dónde están las mariposas? Esto, por ejemplo. Coger. Y partes de monstruo. Pues... elixir gélido. A ver, si sirve. Pues 50 rupias que nos hemos llevado. Elixir contra el calor, hecho. Sin buscarlo, de primeras. Aquí no venden. Quiero comprar. Nada, vete. Vete a la mierda. Muchas gracias, Joshua. Si a una libélula gélida le disparo una flecha electro, ¿funcionará? A ver. Turun. ¿Viste de verdad, amigo mío? Y yo te lo he traído. A ver, ahí está. Terminaste el reto de los héroes. ¿Qué reto de los héroes? ¿A qué te refieres? No tengo el DLC, ¿eh? Si es algo del DLC. Espada olvidada, hecho. Tío, 26% del juego, es que es brutal. Esto. Vale, vamos un momento a esta posta. A ver si por casualidad venden las libélulas electro, tío. ¿Qué es lo que me falta? El reto. En el cual tienes solo medio corazón. Pues entonces no me suena. Tienes medio corazón, ¿y qué? Se resulta que los atacaron en la meseta.
Oh. Venga. Y si te saco yo la espada, dices algo. Meseta de Coat. A ver. Meseta de Coat. ¿Dónde está la meseta? No, yo creo que la meseta de Coat. Coat. Aquí lo tengo, pero no sé. Vale. Vale, yo quiero el vendedor de aquí. El vendedor de aquí yo creo que está paseando siempre. Ahí está. ¡Wow! Compro. Libélula ígnea. Me cago en... Quiero libélula a Electro, tío. Venga. Tengo que buscar a los tíos estos. Son cuatro tíos. Vamos a ver si... Los encuentro, ¿no? A ver, vamos a ponernos... No sé, esa espada mismo. Y luego vamos a ponernos ese arco, ese escudo, pero la ropa sí que vamos a protegernos un poco más, creo yo. Del sol... No, vamos a dejarnos esto y esto. Tengo que buscar a cuatro tíos aquí. ¿Estarán por abajo? Creo que me voy a volver a teletransportar y ver desde arriba. Voy de arriba para abajo porque la meseta es ahí arriba, sí. Así que nos vamos a teletransportar. Para la misión de los héroes debes ir a donde iniciaste. Ah, vale. ¿Pero es parte del DLC o es del juego normal? Michael. Igual
Sí, me voy a teletransportar aquí y voy volando. A ver si los veo, por casualidad. Es parte del DLC, vale, entonces no, porque no lo tengo. No me compré el DLC, compañero. Así que mal rollito, señor White. Vale, creo que tengo que ir. Sí, en esa dirección. No, 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 no. Bueno. Ya te has roto, tía. A la mierda de espada. ¿Dónde está mi escudo? ¡Oh! ¡Se lo ha quedado! Qué bueno, que el escudo se va a romper, pero... Se golpearon entre ellos. Venga, pesado. A ver, ¿dónde están estos tíos? Hay un par de estos de guardianes. ¿Dónde estarán estos tíos? No, pero siento que esto lo tenía que mover para acá. Vale, vamos a poner esto aquí.
También hay una armadura ancestral. ¿En dónde? ¿De qué vas tú disparándome? Perro. Tengo lo de la armadura ancestral. La tengo, ¿eh? Ah, bueno. No, 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 es verdad. No compré toda. Tengo armadura ancestral. Tengo estas partes de aquí. Tengo las piernas. Esto y esto. De armadura ancestral. A ver, ¿dónde están los tíos estos? Vale, ¿cómo se llamaba esta? Todo por mi hermanita, jugando tal, la vuelta del globito, cuestión de respeto, setas a raudales. 55 setas raudas. No creo que tenga 55 setas raudas, ¿verdad? No, no tengo 55. No, tengo 4. Ahí hay una libélula. Parece gélida. Vale. También puedes encontrar cosas bajo de los guardias muertos. A ver, se supone que estoy en la meseta. No, en verdad, la meseta es más abajo, es más para allí. Vamos a ver. Hay una macheta. Ah, pues no sabía. Hay unos tíos como secuestrados o algo así. Okay. Que no me acuerdo cómo se llama la misioncita, tío. Pues tampoco tengo ningún arma que... con el que diga wow. ¿Qué dices? Me cago en la mar. ¿Me van a matar estos?
A ver. Joder, qué pesado, macho. ¿Y el escudo qué? No llevo ninguno. Ah, loco. A ver qué me da esto. Porque si no lo cogí en su momento. ¿Y estos no los vi antes? ¿No fue donde disparé? Bueno, da igual. Ah, mira, uno. Ah, muy bonito, en vez de venir a rescatarnos. Qué desagradecida aún encima. Pues mira que he dado vueltas, ¿eh? Le escucho llorar, pero ¿dónde está? La otra, Celis. Ah, encima. Usa mi poder siempre que quieras. A ver, ¿dónde está? Hay otro, encerradini. ¡No! Me cago en tu madre. Vamos a coger esto. A ver, tiene que haber otro por aquí. Vale, ahí está otra.
Un tercero. Me falta un cuarto. Así que perfecto. Venga, han sacado un buen apuro, verás. Ta, ta, ta. Me falta uno más. Vale, vamos a seguir hacia allí. Porque no veo al último. Igual está más abajo y no me he dado cuenta. Esas son unas piedras. Uy, que me caigo. Venga, loco. Hola, Javi. Y a tomar vientos. Vale. Alucinante, patatín patatán. Y dices que has venido a salvarme, ta ta ta, técnicas. Ok, 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 ok. Vale, pues vamos a ir. Pues bastante bien. Vamos aquí, otra misioncita más. Y la que quería, que era la de las libélulas electros, pues parece ser que no la voy a conseguir. Qué rabia, chaval. A ver. Salvado a todos, así que a ver, los monstruos, alucinante. Ten 300 rupias, estupenda. Vale, a protegerlos a toda costa. Los desaparecidos. Vale, me voy a ir a otra posta. Vamos a ir a otra posta. A ver si encuentro las famosas libélulas electro, tío. Vamos guardando las tarjetitas de Amiibo, que ya lo intentaré otro día. A ver si me tocan otras cosas más chulis. Ahí estamos. Ahí, venga. A ver, el que compra, el que vende, quiero decir. Compro, 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 compro. Libélulas electro. Tío, no tienes libélulas electro, vete. Mierda. Libélulas electro.
Completando un poquito más, poquito a poco vamos completando el celdito un poquito. Así que espectacular. Turun, turun. Pero no puedo hacer la de los héroes, tío. Si es del DLC y no tengo comprado el DLC, complicadamente puedo hacer la de los héroes. ¿No? Creo yo. Compro, compro, compro. Mariposa Electro, tío. Vete a la mierda. Libélula. A ver esta. Se me queda bien para ir volando o algo. Ahí. Ahí, y la última tarjetita. Es un buen tocho, ¿eh? Y lo guay es que te lo envían así con esta carterita. Está bastante guay. Vale, me parece a mí que... no. Que esta no me... viene bien. Para mejorar mis habilidades. Pues la haré, la haré. Ahora mismo no, pero... en algún momento la haré. Si llevo poco hecho. Un 26%. Es que hay mucha cosa, tío, en este juego, ¿eh? Que hacer. ¿Qué hay aquí que... tengo puesto un simbolito? ¿Aquí hay algo? No sé lo que... tengo que ir siguiendo el camino. Vamos a matar a estos. Como me encanta trolear a estos, ¿eh? A ver, pues vamos a coger esto. ¿Aquí tenía que hacer algo? Ok. ¿Cómo subo ahí? A todo esto. A esas plataformas. Bueno, vamos a la posta que está en esta dirección, que ya es lo que venía buscando. Siguiendo el camino, llego a la posta. Turum, turum, turum. Bueno, con Revali. Podría llegar con Revali ahí arriba. Poco duraste, amigo. El coñazo que te dan estos al principio y al final lo fácil que te resulta matarlos. Sobre todo si tienes una pócima. Ah, me tengo que fijar setas raudas donde venden. Porque conseguir 55 seguro que cuesta un poquito. Me gustaría comprarte. Libélula ígnea, tío, ¿en serio? No voy a...
No. A ver, vámonos a otra posta. ¿Dónde hay otra posta? Aquí. Vamos a este. Para conseguir más rupias puedes vender las armas que no te sirvan. Ya. Por ahora me sirven todas. Ay. Si es que no necesito rupias ahora mismo. Ya tengo lo de las hadas, que lo que más me pedían eran 10.000 rupias, tío. Así que... por esa parte estoy cubierto. La posta, ahí está. Tío, ¿tú sabes dónde, Michael, sabes dónde puedo encontrar libélulas electro? Para hacer la misioncita esa de mierda. La verdad es que no he hablado con los de la última posta para ver si ya había hecho sin darme cuenta alguna misioncita. ¿Tú también estás buscando esqueletos de ballena? No. Al otro lado del monte Nogla, al noreste, las ruinas están oscuras, hay una luz. Nadie ha osado adentrarse, vuelto a contarlo. Ah, estos son los que le acabo de dar. Tío, ¿en serio? ¿Ninguna libélula electro? ¿Y si vas a la... a las nieves? ¿Dónde? A ver, vamos a ver a esta. Quiero libélulas ígnea. Electro, quiero decir. En la meseta electro me dijeron que había, pero... ponen que había, pero no estaba tronando y no había. A ver, vamos a ponernos esto y esto. A ver, quiero comprar. A ver, estos tengo algo que tal. Espada de estructura del mal. Si quieres, te la saco. Es natural. A ver, a ver, a ver. Dime qué tienes. Sería mejor buscar en los bosques. Libélula. Rana brillosa. Bah. Tío, qué mala suerte, ¿eh? A ver, la meseta electro, meseta del trueno, tiene que... Oye, Milu, ¿me haces un favor de saludar a mi hermana que está aquí viéndote? Naomi, pues claro, un saludito para la señorita Naomi González.
González. A ver. Tío, no está tronando. Me estás tomando el pelo. Ni va a tronar cerca. A ver. Costa del Pantano. Dame suerte. Y gracias por verme, Naomi. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tú. Vamos, venga. Desde Honduras con amor. Venga. Lo compro todo. Venga. Mi poder defensivo, chaval. A ver qué dice. ¿Qué te pasa? Mis hermanas mayores. ¿Qué información? Ya sabes lo que dicen. El artículo noveno. En toda apuesta debe haber siempre un miembro que se ocupe de dar información sobre la región. Con la papeleta, ta ta ta. Nos vemos. No, no, mierda. A ver. Posta del río. Vamos a ver la posta del río. Confío en la posta del río. Venga. Pero siento que en este ya he estado. Gracias, Daniel Salazar. Compañero, ¿viste? He vuelto, he vuelto. ¿Tú sabes dónde puedo encontrar Electro? ¿Libélulas Electro? ¡Libélula Electro! Aquí está. Te compro tres. Lo compro todo. Venga. Venga, venga, venga. Venga, voy a comprarte las flechas también. Uf. Sí, ya completé todos los recuerdos. Vale. Vale, ahora... Ah, este es el de las recetas. Vale, vamos a darle a diario de viaje. Todo por mi hermana es. Todo por mi hermanita. Vamos a marcarlo porque no recuerdo en qué posta era. Aquí arriba. Vamos para allá. Ahí estamos.
Me compré las tarjetitas que simulan amigos, Dani. A ver. Vale, ¿dónde está la hermana mayor? Aquí. Libélulas, ahí tal, me las das, no. No, no puedo dar velus, dáselas a Glissa. Tres Glissa. Hola, sí, tengo algo para ti. Ahí está. Libélulas, ¿puedo quedármelas? No se te ocurra. Qué capullos somos los hermanos, ¿eh? Sobre todo los pequeñines. Vale, aquí tenía que hacer alguna más. Esa espada que tienes ahí no será la espada legendaria. Qué gracioso, ¿eh? Está escondida. Ta, ta, ta. Estoy decidido a encontrar esa espada. Pues nada, amigo. ¿Y tú qué? Lagartos, aquí tenemos lagartos. Compro, compro. Compro, compro. Muchas gracias, Julio. ¿Cómo estás, compañero? Otro día más dando tu apoyito. Este me dice algo. Vale, pues vamos a ver qué. ¿Qué más? No me la. No me la ha dado como completada. Vale, una rupia que. 100 rupias. Hace esos ojos asquerosos, qué miedo. Vale, completadita. 37 de 77. Vamos a ver si tengo alguna más. Esta la podría hacer. Jugando con Rika, esta. ¿Por qué no la tengo, tío? En la posta Orni, en las confines de Tabanta, Leif. Especies Gorom. ¿Tengo especies Gorom? Ingrediente básico. Creo que no tengo las especies Gorom, ¿verdad? ¿Cómo son las especies Gorom? Me suena que no, ¿eh? No. Creo que no. No, me da a mí que no. Tururum. Oh, mamá. Caña de azúcar. Ah, pues sí que tengo. Vamos a marcarla. Joder, qué pena, tío. O sea, acabo de estar ahí. Vamos a volar desde aquí. Vamos a volar desde ahí. Yo creo que llego perfectamente. Con la resistencia que tengo ahora. Turun.
Buah, es que con la resistencia que tengo ahora, tío, difícil no lograrlo, ¿eh? Contra especies, será un placer. Venga. Muy bien, amigo. Completada. Como me gusta tener completadas las cositas. 38 de 77. Tiene que vencer al Magmarok de Nao Tal para ganarse el respeto de su maestro tal. Como se trata de un lugar de difícil acceso, ha decidido encargarle la tarea a otro. La niña de la posta del bosque que le enseñarías globos volando hacia el cielo. Antes de nada necesitas dar con algo que se pueda servirte de globo. Esto sería fácil. Posta del bosque. Lo bueno es que las postas tienen siempre algún santuario, tío. Ya completé todos los templos, eso sí. Completé los templos, los santuarios. Quiero decir, los santuarios y los recuerdos. Eso al 100%. Eso lo completé ya. Para que no me daba cuenta de que era agua. Y como que por el agua no puedo correr. Sin DLC son 120 santuarios, así que los hice todos. Vale. Vamos a ver. Quiere globitos, ¿no? Debería tener globitos. Vale, perfecto. Gracias por todo. Aquí tienes el tesoro. Fragmento de estrella. Fíjate tú, esta chica. Vale, más. ¿Cómo van a hacer esto? Setas a raudales, no tengo 55 tal. Conejo legendario. Esto sí que... sí que lo tengo. Así que, mira, he estado antes. No me he acordado de la misioncita esta. Qué penita. No. Sin DLC son 120. Que eso lo tengo comprobado. Dani, tú que eres experto en Zelda Breath of the Wild, confírmame, pero... he ido a varios ocultos y tal. Si no, pues oye, yo no tengo ningún inconveniente en hacerlos. A ver, ¿dónde? El del rupinejo es... aquí. ¡Tarán!
Ahí está Rupinejo. Tema que no te irías con las manos vacías y un colón. Aquí tienes una rupia que vale por 100. Vale. La región de los Zoro tengo varias. Esto también. Que tengo que ir al castillo. Setas a raudales, ciudad corón. Pero aquí no tengo 77. Uy, uy, uy. Luis León. Sí, tengo los 120 que no son del DLC. Si hay alguno más, decírmelo y ya está. Aquí tenéis mi mapa. Yo encantado de que me digáis alguno. Supuestamente aquí hay otro, pero creo que es del DLC. Aquí hay otro, supuestamente es del DLC. Por algún otro lado creo que tengo algunos marcados, pero que son del DLC. En la misión de los héroes puedes hacer esos templos. Vale. Pero es siempre ir con medio corazón. Ahora mismo no estoy con eso. 26,79%. Vaya fucking mierda de porcentaje. Región de los Zoro, en busca del centaleón. Vamos a ver. Pero lo de los héroes que me estás diciendo tú... Seguro que es sin el DLC. Eso es una DLC, tío. ¿Y cuántos templos son los ocultos? Gracias, Néstor Constantino. ¡Oh! Ah, ya decía yo, tiene que estar aquí la espadita de siempre. Ya sabemos que me poder de mí. Ah, tu esposa, es verdad. Supongo que Rudan ha salido. ¿Dónde puede estar? El día que Ruta montó en cólera me dijo que iba a pescar al río Zora. Ruta provocó que el río desbordase. Si el grupo de Redo, en el lago. Lago Ilia. ¿Cuál es el lago tal? Lago Darón, Gem. Lago de Ascala. No puede estar tan lejos, tío. Río Ruleta. Embalse Oriental. Cascada, balsa. ¿Dónde está el lago, tío? ¿Dónde está? Laguna. No puede estar tan lejos, ¿no? Estoy tonto, ¿qué me pasa? No lo he visto. Bahía, Bahía.
Tienes el atuendo clásico, sí. 18, si no recuerdo mal. Lo suficiente para tener los 30 corazones, entonces, ¿no? Río Ilia. Vale, pero ¿dónde está el lago Ilia? Río Ilia. Río, pantano abisal, campo de flores. Río Ilia. Me dijo el lago Ilia. Puente, río Ilia. Pero tendría que estar como aquí el lago. Vamos aquí. Aquí en este de aquí tengo que hacer algo. Vale, lago Ilia. El atuendo clásico te lo dan cuando terminas todos los estos. Así que sí que lo tengo. Mira, os lo pongo. No tengo no por qué mentiros. No gano ni pierdo nada. Mira, atuendo clásico. Este, ¿no? ¿Te refieres a este? Este es el que me dieron. Mierda, 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 mierda. El lago está por acá. Vale, ¿y sabéis a dónde tengo que ir a por estos? Parate un poco. Bah, lanza de las armas. Por aquí tenía un colog pendiente. Es verdad. La misión de los héroes es la del juego. Ok. Había un coloj por aquí. Nada, vale, era seguir. Pero este no lo hice. Vale. Había un coloj que era sencillo, era de lanzarlo, algo así me dijisteis. Ah, mira. Ese es el colegio sencillo. Lanzarlo ahí. ¿Dónde?
Pues te voy a dar con este. Venga. Vente más para aquí que me quiero quedar con tu espada. Estos nunca te atacan, tío. Es la bomba. Tira la piedra por el puente. Sí. Sí, Luis. Tienes toda la razón del mundo. Ni cerca, ¿eh? Luis, con lo mucho que me ayudaste al principio del juego... Tío, ¿en serio? Tío, no, creo que no lo puedo lanzar tan... Fua, qué mal. ¿Esa puede que sí? ¡Oh! Con la túnica clásica os referíais a la que llevo puesta, ¿verdad? ¿Esa puede que sí? ¿Esa puede que sí? Sí, nena. Aquí, por si acaso fallaba, tenía otras más. Lo que no sé es dónde encontrar a estos de aquí. Toma, por no moverte. Aquí creo que nunca he venido. A ver si me marca como algo que debería conocer. Puede que aquí nunca haya subido. ¿Colog? Pues sí. Nunca había venido. ¿Y ese pedazo de árbol caído, tío? Qué pena, ¿no? Ahí sí que me suena que he estado para un recuerdo. Vale, claramente esto es un colog. Lo que no sé es dónde tengo que meterlo. Tendré que ponerlo ahí dentro. ¡Epa! ¿Alguien tiene el juego hecho al 100%? ¿Que le marque el 100% del juego completado? ¡Tío! No puedes rebotar tanto. Que no eres una bola de básquet.
¿Esto qué es? ¿Otro color? ¿O qué es esto? ¿Esto en verdad es una aldea? No, no tengo todas las máscaras. Ni cerca de tenerlas. Tú piensas que tengo un 27,12% del juego. A ver, vamos a ver cómo se llama la misioncita. Mar de lágrimas, voy a ver un momento. Un mar de lágrimas, Zelda. Turuturum, lubinas vigorosas, me da igual la recompensa. Anda, si es ahí, en la isla, tío. Si está ahí, si ahí he estado, me cago en la mar. Ahí he estado y no he hablado con ella. A ver, vamos a asomarnos por aquí a ver si nos encontramos. ¿Qué es esto? ¿Qué brilla tanto? Qué bonitos caracoles. A ver, esto está aquí por algo. Sabía yo que estaban por algo. Toma golpe. Por 10 flechas de madera. Va. Aquí hay algo que me puede interesar realmente. Vamos a ir otra vez a la torre y a saltar otra vez. Creo que acabo antes. No tengo ni todas las máscaras, ni todas las mejoras posibles hechas en mis atuendos, ni todas las semillas Kolog, que son 900. ¿Alguien ha hecho las 900 semillas Kolog, tío? Porque le doy un beso en los morros, ¿eh? Muchas horas, entiendo que han sido. Ya no muchas, muchísimas horas. Que poner 900, tío, es un poco de capullo, ¿eh? A ver, ¿en qué parte de la isla está? Está como en esta pequeñita. Puede ser, en esta de aquí. No, no está aquí, tío. Ah, sí, está ahí.
Es mi pescadito, como yo lo llamo. Anda que... La runa de teletransporte móvil. No, eso es del DLC. La runa del teletransporte del DLC móvil es del DLC. Eso ya lo he comprobado. Vale. Completada. Y no tengo que ir para allá. Vale. Vamos aquí. Porque lo del centaleón... No sirve cualquier centaleón. Entiendo que tiene que ser el centaleón de arriba. Que le muestres un... Ah, sirve cualquier centaleón. No, mierda. Vamos ahí. Le saqué una foto a un centaleón cuando lo del esqueleto. Así que eso lo tengo hecho. ¿Dónde está? Link, como tal, aquí tienes. ¿Y los caballos ya los encontraste a todos? Sí, encontré ya el blanco y ya tengo el de Ganon también. No sé cuántos más. El Ponan lo he conseguido con el... Lo de los amigos, pero bueno, no lo he registrado. Venga, venga, venga. Iliano, sacar el gran partido. Vamos a coger esto. Esto de aquí. Vale. Vale, pues hemos completado unas cuantas hoy, ¿eh? Me he completado bastantes. Me quedan completar esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de las que tengo por aquí. Y los caballos de la ventana, el del azul y el esqueleto. El esqueleto le he sacado la foto. El del azul, no sé en qué misión me lo piden. Un segundito. Pues voy a cortar en breves, ¿vale? A ver.
Esto es un poco rollo porque no me apetece tal. ¿Qué hora es? Bueno, puedo hacerlo. ¿Dónde estaba este tío? El Alvin este estaba como aquí abajo. La playa... No, aquí no. En un pueblo de aquí abajo. Aparecía. Aquí había un pueblo. Playa de Oria. Había una aldea en una playa. Aldea, aquí. Pues en esta. Vamos a sacar una foto. Aunque creo que en el desierto también había. A ver. No entiendo por qué la de las misiones secundarias no lo cuentan, en verdad. Tengo curiosidad. Esto tengo 35 de 42. Me faltan unas cuantas, ¿eh? Por registrar. Me faltan 7. Esta, claro, me falta la de Ganon, matar a Ganon. Vale. Vamos a hacer lo de la monstruoteca. Que este tío, ¿dónde se ponía? Se ponía como allá al fondo. Sí, ya lo he visto. Tengo que sacarle una foto a este tío. Estamos. Compro con Mons, a ver qué me queda por comprar. Las máscaras, creo que me falta esta. Tengo unas cuantas de estas. Creo que la de Centaleón no la tengo. Me falta esto. Después de terminar la misión del héroe te darán una moto. Pero que eso es del DLC. Lo de la moto es del DLC. 100%. ¿100% seguro que lo de la moto es el DLC, Michael? Guardia. Venga, Kilton, déjame ver. Toma.
A ver. Misiones secundarias Zelda. Número. ¿76? Pero son 77. Me marcaba aquí 77. Misiones secundarias. Y misiones principales... Tengo 42 registradas. Ah, no, son 42. Vale. Y son 77, aunque no las tenga todas registradas. Vale. Quería confirmar eso. Hola, Noob Master. Vale. Vamos allá. En la aldea Atenia es víctima de unos robos jugando con Rika. Vamos a hacer esta, vamos a hacer lo de que... Va, pero no son horas. Tienes que vencer Lago Darunia. A ver, vamos a vestirnos primero. Y mira qué guapa está. ¿Por qué me lo ordenas así? Bueno, pues lo vamos a dejar así. Vale. Vámonos aquí. Esto es lo que está en el cangrejo. No me mola. Joder, qué mal para ir ahí, ¿eh? No sé si tengo algo que se puede quemar. Aunque en verdad no tengo que ir ahí. ¡Ah! El magma. Uf, el magma rock es un coñazo, tío. Creo que ese... Ya lo he visto. Vamos a ir... Creo que es por ahí. Sí, es en esa dirección. Esto huele a Kolog. Olí a Kolog y acerté. Wow, un pesado de estos. Magma Rock me suena haberme intentado enfrentar con él y es un maldito rollo. Está el pesado este.
¡Wow! Mierda, mierda, mierda. Vale, entendido. Si eso... Bueno, tengo lo de revivir. Tío. Vale. Dale con una de hielo. También. Ni se me había ocurrido. Joder, la de mierdas que te da esto, ¿no? Vale. Ahora, aquí. Gracias, Luis, por tu consejo, aunque lo leí tarde. Un poquito más de flechas, pero bueno. ¿Con una de hielo muere directamente o qué? Intenté con una... Porque al ser una piedra intenté con una de explosivas, como viste. Y como que me fue mal. Como todo lógica dice, con el calor. Vamos a hablar con este. Y creo que lo voy a dejar por aquí, que ya son las 6. Y tendré que hacer algo más de mi vida. Adiós. Faltaría más. Pues 100 rupias para mí. No sé para qué es la bomba. Vale, pues perfecto, ¿eh? Por aquí. Es que hay otro magma rock que es... Tienes una mini zona... Realmente no puedes dispararle tan fácil como este. Esto es un poco rollo. Esta es larga. Esta también. Creo que esta es larga. Esta seguro. Armas secretas. Esto tengo que ir al castillo. Y esto... Tengo que estar en el momento oportuno. Así que... Nada, chavales. Hasta aquí por el día de hoy. Con este jueguito, millones y millones de gracias, chavales, por darme vuestro apoyo. Nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. Mañana sobre las 2, me estoy retrasando un poquito, sobre las 2 y cuarto, 2 y media hora española, aquí en Twitch y en Milu Games y en Facebook Milu Games. O Milu / Games en Twitch, perdonad. Muchísimas gracias.